Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Tres temas muy interesantes son los que vamos a desarrollar en el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal de Telemotril y también a que activéis la campanita para así recibir las notificaciones sobre todos los vídeos que subimos a diario. También os pido que nos regaléis un me gusta en este vídeo, un like, para así hacer llegar estos contenidos a más personas y que puedan beneficiarse de ellos. También os invito a que visitéis nuestra página en Facebook, Sector Primario Telemotril, donde vais a poder encontrar información relativa a la agricultura, la ganadería y la pesca y temas muy interesantes. Entramos en materia en el primero de los asuntos. Os vamos a contar la trayectoria de Alberto. Alberto es un agricultor motrileño que durante mucho tiempo ha tenido invernaderos en los que ha cultivado y que por la mala situación que atraviesa la agricultura y el sector primario en general, se ha visto obligado a dejar esos invernaderos para convertirse en un trabajador por cuenta ajena. Bueno, invernaderos propios no eran. He estado llevando finca en alquiler, finca a medias, pero que el resultado era el mismo. Yo era, digamos, el autónomo y la situación del campo pues te va llevando por ciertos caminos que se escapan ya de uno. Y pues al final pues termina donde está la cosa más segura, que es un sueldo fijo y en eso estamos. Decís que tú has pasado de ser empresario a ser trabajador por cuenta ajena. Por cuenta ajena, exactamente. Sí, porque no está, llevamos ya unos cuantos años, sobre todo, que la situación era ya insostenible y ya te ves en una tesitura en la que tienes que coger y agarrarte a lo que sea, porque era ya una aventura y no está la vida como para aventuras, y más en el campo. Ya sabemos que hay muchos sectores que están ahora mismo muy afectados, que hay empresas que han cerrado, pero nosotros es que no es solo el año del COVID, nosotros ya lo nuestro viene de hace ya muchos años. Entonces, ¿tú te has visto en la situación de no llegar a cubrir gastos con lo que has recaudado por los frutos? Yo he llegado a la situación de ganar para pagar. Es decir, para pagarle al de los suministros, para pagarle el plástico, para pagar el semillero. Y yo llegaba a final de campaña y decía, pues lo que he hecho ha sido mover el dinero. El dinero que ganaba era para ir pagando, devolviendo y pagar facturas y para comer y te das cuenta que no, que se vive una vez y que tienes que, también tiene derecho uno a decir, pues, ¿por qué no me puedo permitir este año unas vacaciones o por qué no puedo salir a cenar con la familia o lo que sea? Y llega un momento en que te lo piensas y dices, no, se acabó porque yo no voy a estar aquí quitándome la vida para no ver resultados, ¿entiendes? Entonces, Alberto, ¿y en tu caso cuándo llegó ese momento? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando tú como trabajador por cuenta ajena? Yo empecé por cuenta ajena. Cuando acabé el servicio militar empecé como cuenta ajena, empecé luego seguí llevando finca a media, luego tuve que volver otra vez a cuenta ajena. O sea, mi vida ha sido llevando fincas, trabajando para otros, prácticamente ha sido eso mi vida. Pues yo tengo 45 años, pues desde los 19 llevo llevando tierra y alternando con el cuenta ajena. Y ya llega un momento en el que dices, no merece la pena. Muchos calentamientos de cabeza, muchas noches también sin dormir, que parece un tópico, que todos dirán lo mismo los agricultores, pero es que es la verdad. Es la verdad, porque esto no es una oficina que echa el cierre a las 8 de la tarde y te vas a casa y dejas los problemas detrás del cierre, ¿no? Aquí esto es lo que tiene, te vas a casa, pero sabes que tienes una finca con el clima, que si se levanta viento, que si te cae una granizada, entonces no desconectas. Lo que pasa es que, claro, no hemos criado en esto de pequeño y sabemos lo que hay, a lo que nos atenemos, pero ya llega un punto en que si también económicamente no acompaña la cosa, pues ya son muchos factores, que ya hay gente, hay muchos que aguantan y resisten, pero hay otros que no. Eso es lo que te iba a decir, que ahora tendrás mucha más tranquilidad, ¿no? Tranquilidad por lo que tú decías, primero porque tienes tu sueldo cada mes, sea mayor o menor, sí, pero es tu sueldo, ¿vale? Y luego porque tienes muchas menos preocupaciones. Exactamente. Por lo menos dices, tengo un sueldo digno y ya sabes lo que te tienes, sabes los gastos que tienes todo el mes, sabes lo que ganas y ya te vas. Pero es que de la otra manera no, de la otra manera era lo que ganabas para ir pagando y no sabías lo que te iba a quedar a ti. Es que no sabes, hasta final de campaña no sabes ni lo que te va a quedar a ti. Porque yo llamo, por ejemplo, a un fontanero, llamo a un electricista
Y cuando llegan, te hacen tu trabajo y te dicen, mi tarifa es esta, pero nosotros no. Tú estás haciendo tu trabajo, haces una inversión y resulta que no sabes ni lo que vas a ganar hasta que no pasan los 6, 7, 8, 10 meses de campaña, depende de lo que pongas. Eso no creo yo que haya muchas cabezas que lo aguanten. Es decir, tirarme tantos meses sin saber si voy a tener beneficios, si no voy a tener beneficios, si voy a tener deuda. O sea que no... Cuéntanos cómo es un día vuestro de los trabajadores por cuenta ajena del campo. En tu caso, ¿cómo es un día tuyo? ¿A qué hora llegas? ¿Qué haces? Sí, pues nosotros llegamos, nos agarramos a las 8 de la mañana. Ahora, por ejemplo, en esta fecha que se empieza a ver a las 8, para las 8. Nos vamos guiando un poquito con el tema del sol. O sea, si cuando se ve a las 7 y media, a las 7, pues nos vamos agarrando conforme haya luz del sol. Salimos antes al mediodía, por el tema de que hace mucha temperatura y tal. Y nada, pues hacemos lo que nos dicen en la finca y ya como uno ya sabe un poco de esto, que ya llevamos unos cuantos años, pues bueno, la cosa también es un poco más fácil. No es lo mismo que empezar de cero o que vengas de otro sector y tengas que enseñarte, ya uno sabe. Y vienes con esa tranquilidad, por lo menos. Me imagino que si llevas 25 años o más de 25 años trabajando en la agricultura, es porque te gusta la agricultura, ¿no? Bueno, 25 años... sí, llevando desde que empecé a llevar tierra, pero en realidad en nuestra época empezábamos con los 14 años que terminábamos el colegio. Yo, por ejemplo, no fui a estudiar al instituto como las facilidades que hay hoy en día. Yo con 14 años terminé octavo de GB y mi padre pues, nos llevaba al campo y teníamos que ir a trabajar con el que te llamara. O sea que no es desde los 20 en realidad. En realidad llevo trabajando en el campo desde los 14. O sea que llevan unos cuantos. Pero me imagino que te decía que te gustará, ¿no? Sí, hombre, sí. Aparte, claro, tampoco ha hecho otra cosa uno en la vida. Al empezar desde tan joven, pues claro, no has tenido otra oportunidad de decir voy a prepararme para otra cosa o me gusta otra cosa. Lo amas más desde tan pequeño que prácticamente a lo mejor al ser lo único que has hecho, te termina llegando y llenando. A mí, hombre, desde luego me llenaba y a mí lo que me gustaba era llevar yo mi tierra, mi propia finca y tal. Que siempre me ha gustado, desde muy pequeño lo tenía ya claro también. Pero ya te digo, las circunstancias a veces te hacen dar giros y terminar en donde a lo mejor no te pensabas que iba a terminar. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con una persona casi vecino mío de toda la vida. Hemos jugado en la calle juntos en el mismo barrio. ¿Quién me lo iba a decir a mí que íbamos a terminar trabajando juntos? ¿Y cómo ves la situación actual que se está viviendo en la agricultura, en la que cada vez cuesta más producir los productos y cada vez los precios que recibe el agricultor son menores? Pues muy difícil, muy difícil. Y ya no solo la agricultura, la pesca, la ganadería, que tampoco se acuerda nadie de ellos, pero que son básicos para todos y vemos que no hay futuro, no hay futuro. Literalmente es que no hay futuro. Porque están pasando ya muchas cosas que dicen no merece la pena. No merece la pena levantarse por la mañana y decir voy, ahora tengo que ir al banco a solicitar un préstamo para empezar una campaña y si no sé siquiera si voy a poder pagar el préstamo. Son muchas cosas y no lo veo con futuro. Yo es que el mayor problema que veo a esto es que no hay futuro. Pero ni presente, ahora mismo ni presente. Porque si dices, no veo mucho futuro de aquí a 10, 15 años vista, pues dices, bueno, me puedo preparar o hacerme un curso de algo, meterme... Es que ni hay presente. Ya directamente no hay presente. ¿Y bajo tu punto de vista qué tendría que cambiar o qué tendría que pasar para que haya futuro? Pues para empezar, que los políticos se implicaran un poquito. Porque yo veo que hay otros sectores en los que se manifiestan y consiguen cosas. Yo lo único que veo aquí es que los agricultores cada vez que han salido a la calle yo no he visto resultados, no he visto mucha implicación en la clase política, ni en la administración, ni en nada. Entonces, no, yo siempre se lo digo a mis compañeros que cuando hay una huelga, digo, no merece ni la pena, que no merece la pena, porque pasa de largo un poco de puntillas por las noticias, a lo mejor si salía una gorda. Pero no veo yo que haya que llegar a esos extremos para que te tomen en serio tu trabajo y no lo veo.
Los propietarios de las viviendas que ven a mi espalda podrían tener en sus balcones y en sus terrazas multitud de plantas, de frutas y hortalizas con las que entretenerse y además de las que abastecerse. Pues precisamente de eso vamos a hablar en los próximos minutos, de este sector primario, de los huertos urbanos. ¿Saben ustedes que la principal o una de las principales empresas dedicadas a esto está en Motril? Pues sí, es Saliplan con su división Hobby. Saliplan Hobby es una marca perteneciente al grupo Saliplan, nace en 2014 y se dedica principalmente a suministrar esta planta hortícola a nivel aficionado, a través de los centros de jardinería, agrotiendas, tiendas de agrícolas y todo ese tipo de establecimientos. ¿Y dónde se puede encontrar vuestra planta? Quiero decir, ¿a dónde la distribuís? Pues actualmente trabajamos a nivel nacional y Portugal, principalmente, como decía, en centros de jardinería, también agrotiendas y bueno, y cerca de esta zona, pues nuestro centro de jardinería en Saliplan Garden, aquí en Motril y en el que tenemos en Santa Fe. ¿A nivel nacional hay más empresas como vosotros que se dediquen a esto o sois la única? Actualmente a nivel nacional estamos tres empresas que trabajamos esta línea. La línea consiste en esta planta hortícola que aquí en la zona conocemos bastante, que es la que hace el agricultor profesional, pero en un formato de aficionado. En lugar de utilizar el envase tradicional de la bandeja de poliespán, utilizamos envases más pequeños de plástico, que podemos encontrarlo en diversos formatos, en 12 plantas, 6 plantas, 4 plantas, el manojo de 25 y el manojo de 50. Y luego la planta individual, que va en una maceta de 11 centímetros de diámetro. Y todos estos formatos los podemos encontrar en planta convencional y en planta ecológica. Háblanos un poco de en qué consiste vuestro trabajo como Saliplan Hobby, qué es lo que hacéis vosotros. Pues Saliplan Hobby, como decía, es una marca de semillero Saliplan y bueno, el proceso es todo igual que el que hacemos en el agricultor profesional. Se siembra la semilla, se hace la germinación, la crianza. En el caso de los injertos se hace el proceso del injertado cuando nos lo requiere el cliente. Pues hasta ahí todo sería igual que en semillero Saliplan. Y una vez que la planta está lista para suministrar al cliente, pues en este almacén que vemos al fondo se etiqueta y se encaja. Ese es el punto diferenciador de la planta de profesional y la planta de aficionado. Una vez que se etiqueta y se encaja, se envía a través de mensajería a los centros de jardinería, que son nuestros clientes. ¿Y en qué plazo, por ejemplo, la reciben? ¿Es algo rápido? ¿Una planta que sale hoy de aquí, por ejemplo, cuándo podría estar en el País Vasco? Sí, nuestro compromiso con el cliente siempre es que ese plazo sea el mínimo posible, porque esta planta tiene un cepellón pequeño y entonces tenemos que intentar que el plazo de transporte sea el menos posible. Utilizamos mensajería, que en 24-48 horas la planta pueda estar en la otra parte del país. Bueno, ¿y cuánta variedad de productos tenéis? Actualmente trabajamos con más de 300 referencias, combinando esos formatos, esas especies, esas variedades, y casi que podemos encontrar todas las especies, tomates, pimientos. Luego tenemos líneas más especiales, como por ejemplo la línea de sabores de siempre, que son tomates tradicionales, la línea de injertado, el tomate, la sandía, el melón, todo eso lo podemos encontrar injertado. Luego tenemos una gama muy amplia de aromáticas, que todas estas aromáticas se hacen en formato ecológico y en total pues podemos estar trabajando unas 400 referencias diferentes. Luego también tenéis líneas más específicas, ¿no? Como nos habéis comentado antes fuera de cámara, como por ejemplo productos que son picantes, ¿no? Sí, tenemos también una línea de pimientos picantes que las clasificamos según la intensidad de picor. Luego la etiqueta lleva, como va a un mercado muy aficionado, que normalmente el cliente final, hay veces que sí conoce el producto, pero hay otras veces que no, y entonces tenemos que ayudarlo a desarrollar esta afición. Para ello, en la etiqueta del producto le marcamos pues cuál es la especie en cuestión y los consejos de cultivo más importantes, como el riego, la exposición al sol, la distancia de trasplante a la que recomendamos hacer el trasplante en el caso del huerto o en las macetas, la necesidad de riego también, y todo eso lo explicamos en la etiqueta.
Andrea, nos has comentado que tenéis producto convencional y producto ecológico. ¿Estáis notando que haya cada vez mayor interés también a nivel aficionado por el producto ecológico? Sí, está creciendo, no de una forma muy desproporcionada con el convencional, pero sí está creciendo, sobre todo lo que te decía, en la línea de aromáticas que la trabajamos toda en ecológico, eso sí está creciendo bastante rápido. Lo que sí notamos un crecimiento importante es en el formato de pack de uno, lo llamamos nosotros, la maceta individual. Esto es debido a que, normalmente en las grandes ciudades no tenemos sitio donde hacer un huerto con una superficie más amplia. Entonces, el trasplante en maceta o en las mesas de cultivo que se suelen ver para los huertos urbanos, sí se usa mucho este formato de pack de uno. Entonces, esta planta de tomate, pimiento, melón, berenjena, sandía, la vendemos en una maceta de 11 centímetros de diámetro que directamente se trasplanta. Ahí sí estamos viendo también una tendencia al alza, por eso que te comentaba, porque principalmente en las grandes ciudades, nosotros tenemos mucha venta en la zona de Madrid, Barcelona y Galicia, son zonas que están creciendo en este tema y este formato es el que más notamos que está creciendo. En esa planta que va en ese formato, la entutoramos para que el cliente final lo tenga aún más fácil. Si no tiene muchos conocimientos en tema de hortícola o en tema de huerto, este tutor le da cierta estabilidad a la planta y puede que el desarrollo lo facilite a la hora del comienzo del cultivo. La pandemia y sobre todo el hecho en los primeros momentos de que no pudiéramos salir a la calle y tal, ¿eso ha venido bien a vosotros? ¿Habéis notado con la pandemia precisamente un incremento en la demanda o es pues, justo al contrario? Las dos primeras semanas de la pandemia lo pasamos mal. Bueno, evidentemente lo pasamos mal por la situación que era extraña para todos, diferente. Y bueno, había mucha disparidad en lo que a comunidades autónomas se refería. Nos llamaban los clientes, mira, ¿sabéis si aquí podemos seguir abiertos, si no podemos seguir abiertos? Porque la venta de plantas se consideraba esencial, pero había ciertas comunidades que no lo registraban así. Entonces, las dos primeras semanas fueron un poco locura, un poco de confusión, podemos abrir, no podemos abrir, había algunos centros que cerraron directamente y otros que siguieron abiertos, pero sí es verdad que cuando empezamos a abrir un poco las limitaciones de las dos primeras semanas y los clientes lo fueron teniendo un poco claro, a ver, pues si vendo abono o planta, comida para animales, puedo tener abierto, entonces puedo vender este tipo de plantas. Siempre me refiero a plantas hortícolas, ¿vale? Cuando eso empezó a tenerse un poco claro, sí empezamos, se estabilizó igual que el año anterior. Y cuando ya las restricciones empezaron a abrirse un poco más, sí es verdad que notamos un aumento. Al final la gente estaba más en casa, se buscaban aficiones que antes no estaban tan desarrolladas y sí hemos notado este último año un crecimiento importante. Ajá. La pregunta que te voy a hacer quizás es un poco complicada para vosotros, pero bueno, puede haber mucha gente en casa que se lo esté pensando. Nos has hablado antes de que, por ejemplo, tenéis muchos clientes en Madrid, en Barcelona, en Galicia también. En las grandes ciudades, quizás por el hecho de haber tanta contaminación, por una parte, de también la gente estar más preocupada en lo que come, por otra parte, eso está haciendo que, por ejemplo, personas de esas grandes ciudades cada vez se conciencien más y cada vez estén apostando más por tener estos huertos urbanos. Sí, yo estoy casi segura de que sí, al final todos, como bien dices, estamos más concienciados con lo que comemos y encima si te lo puedes cultivar tú, pues mucho mejor. Evidentemente esto no significa que se va a reducir el consumo de fruta y hortaliza a nivel mayorista, ni mucho menos, ni eso es lo que pretendemos ni queremos nosotros, porque también estamos con la parte del agricultor profesional, que evidentemente es nuestro principal cliente. Pero bueno, a nivel afición, a nivel hobby, pues sí, la gente está más preocupada con lo que come, al final aprovechas también que es una diversión
o una forma de ver crecer lo que después tú te puedes comer. Y sí, se está promoviendo, incluso en muchas comunidades, a través de los colegios, están llevando a cabo actividades de huertos urbanos, que eso al final hace que los niños, cuando llegan a casa, oye papá, que he estado con el huerto en el cole, y bueno, tiran un poco de los padres para que en su casa también puedan instalar un huerto urbano. Bueno, ¿cómo surge la idea en Saliplan de hacer esta división de hobby para los aficionados? Pues mira, esto nace en 2014, pero años atrás, la empresa cumple este año 35 años, nació en 1986 y esto se ha vendido siempre. Lo que pasa es que se hacía de una forma distinta. El formato de poliespan, las bandejas, pues los clientes profesionales siempre decían, venga, pues prepárame un huertecillo, a lo mejor si el cliente se llevaba plantas de tomate para el cultivo, pues dos o tres lechugas y unas cuantas de cebolla. Y lo que hacíamos es ir arrancando esas plantas sueltas, se metían en una bolsa y el cliente se las llevaba para hacer su propio huerto en una zona de su invernadero o en una zona de su finca al aire libre. Vale, pues veíamos que esto cada vez iba más porque, bueno, pues porque ya no solo era el agricultor profesional, sino era pues hombres o mujeres mayores que se jubilaban y que tenían su cortijo, en esta zona se da mucho eso, y tenían su cortijo y querían poner su pequeño huerto. Esto iba cada vez más, teníamos una persona ya dedicada a eso, dos personas, y entonces, bueno, a través de los viajes que solemos hacer fuera de España, pues vimos esto bastante desarrollado en otros países. Y bueno, de ahí surgió un poco la idea y la necesidad, porque veíamos que al final el tema de estar arrancando la planta a nosotros nos ocasionaba muchas mermas. Cuando ibas por mitad de la bandeja, el cliente decía, no, empiézame otra que esa ya está mal, porque no siempre se consumía en uno o dos días esa planta. Y bueno, a través de esa idea, de esa necesidad, empezamos a desarrollar la marca. Primero a trabajar los formatos, porque esto, aunque digo que es igual que el profesional, lleva muchas excepciones a lo largo del proceso de producción. Los formatos no son los mismos, empezamos a adaptar formatos a nuestras máquinas de siembra para que la siembra pudiera ser automática, a hacer el cultivo dentro del invernadero, todo el tema del packaging, del etiquetado y luego la labor comercial. Al principio empezamos nosotros mismos visitando a los clientes. Íbamos a ferias dedicadas al sector del centro de jardinería, conocíamos clientes, le presentábamos el producto y empezamos a trabajar poco a poco así. Esto ya fue creciendo poco a poco y actualmente trabajamos con una red de representantes que trabajan a nivel nacional. Tenemos 5 representantes repartidos por toda España y eso, ellos son los que hacen la labor comercial diaria. Aunque nosotros somos los que vamos a ferias, congresos y encuentros de clientes y proveedores del sector, ellos son los que hacen más la labor diaria. Y bueno, así nació un poco la idea. Queda mucho que mejorar, como siempre, pero bueno, estamos orgullosos de haber podido llegar hasta aquí. Al final, bueno, pues es una línea que va creciendo. En representación a la empresa es pequeñita aún, porque movemos mucho más plantas en profesional que en aficionado, pero bueno, ahí estamos trabajando, luchando e intentando innovar cada día, porque al final, evidentemente, como en todos los mercados hay competencia, hay competidores y no nos podemos quedar atrás en ninguno de los sentidos. Ajá. Las variedades que vosotros vendéis, esas 400 referencias, ¿están disponibles en cualquier época del año o cada una va en su distinta época? No. Nosotros vamos adaptando esas especies a cada época del año y mandamos, nosotros, nuestro sistema de trabajo es que semanalmente mandamos una disponibilidad a nuestros clientes y esos clientes de esa disponibilidad, sobre esa disponibilidad nos hacen el pedido. ¿Vale? Y vamos adaptando la especie a la época del año, incluso dentro de una misma especie, por ejemplo, lechuga y cebel, trabajamos distintas variedades, adaptándolas a cada época del año, pero para no volver loco un poco al cliente, pues ellos siempre en el disponible ven lechuga y cebel. Sin embargo, si miran en la trazabilidad, en su albarán, que viene la variedad en concreta, podrán ver que a lo largo del año vamos cambiando de variedad según se adapte a las temperaturas, climatología y todo eso. Te voy a pedir ahora dos datos que no sé si serán complicados también de obtener o no, pero para que la gente se haga una idea, ¿cuántas plantas al día pueden salir de este almacén para distribuirlas por toda España y por Portugal? ¿Y qué volumen de trabajo tenéis anualmente?
Vale, el volumen de trabajo en esto, desde el 2014 hacia aquí, los primeros años casi que solo se trabajaba en los meses de primavera, eso ha cambiado, ya hay pocos meses al año en los que estemos en campaña baja, como solemos llamarlo nosotros, porque hemos intentado promover también el huerto de otoño. Siempre el huerto se relacionaba solo con primavera y bueno, a través de algunos cursos de formación y charlas a nuestros clientes hemos animado a muchos de ellos que en su centro de jardinería promuevan también lo que llamamos el huerto de otoño. Entonces esas dos épocas ya son bastante importantes. En primavera, pues la primavera depende mucho de la climatología, si hay lluvia, si no hay lluvia, pero bueno, nosotros consideramos primavera ya desde casi principio a mediados de febrero. Y esa primavera nuestra se alarga hasta finales de junio con la zona norte de toda la zona de Asturias, Cantabria y Galicia. ¿Vale? Actualmente el volumen de trabajo, pues aquí puede haber actualmente trabajando unas 35 o 40 personas, solo en envasado, encajado y etiquetado. Y plantas que pueden salir de aquí, pues no sé. Ayer, por ejemplo, pues pudieron salir unos 45 palés más todos los bultos que se lleva la mensajería, que son bastantes, pero en cantidad de plantas, pues aproximadamente que salgan 30 o 40 mil plantas al día. ¿Vale? En esta época en la que estamos, como te digo, pues en plena campaña. Los centros de jardinería lo que necesitan es tener esa planta en su centro lo más fresca posible y de cara al fin de semana, que es cuando sus ventas se concentran. Entonces nosotros lo que hacemos es que adelantamos el trabajo y entre lunes, martes, miércoles y jueves sacamos toda la mercancía para que a muy tardar viernes, sábado, esté en la tienda expuesta. Y es un trabajo que repetimos semanalmente. ¿Vale? No es una mercancía que se envía y hasta dentro de un mes el cliente no te vuelva a hacer un pedido. En eso también se diferencia bastante en la parte de aficionado, de profesional. La parte sí. De profesional, el profesional viene, te hace un encargo para una fecha determinada, una cantidad determinada. Y bueno, si tiene un ciclo o dos ciclos al año, serán los encargos que trabajemos de ese cliente en concreto. En este caso no. Aquí normalmente no se trabaja banco en cargo, se trabaja bajo disponibilidad nuestra, lo que supone un riesgo también importante para nosotros. Pues me preguntaba antes por la pandemia, esas dos semanas nosotros tiramos muchas plantas porque, bueno, porque al final es planta y no podemos guardarla eternamente. Entonces aquí se trabaja todo en disponibilidad. Nosotros para hacer la siembra nos basamos pues, bueno, en nuestras estadísticas de ventas, en los comerciales, un poco en el análisis de los clientes. Y se trabaja bajo esa disponibilidad semanal. Entonces tenemos contacto casi que diario con los clientes. Cada semana hacen un pedido nuevo. Nos has comentado que ahora mismo estáis en plena campaña y que salen unas 30.000 plantas al día. Cuando no estáis en plena campaña, es decir, en las peores semanas, ¿esa cantidad se reduce mucho o sería un poquito menos? Se puede reducir en una semana muy mala, que haga mucho frío, que de la zona centro hacia arriba, que es donde hay bastante movimiento de este mercado, esté nevando, se puede reducir entre un 40 a un 45%. Pero ya te digo, sí estamos notando que cada mes las épocas bajas son menos. El tema de la aromática, por ejemplo, es un producto muy atemporal y el cliente lo utiliza casi que todo el año. Entonces es un producto que aunque haya un centro de jardinería que no tenga sección de huerto en el mes de diciembre, siempre tiene una sección de aromática. Y bueno, nosotros también vamos complementando eso un poco con la bajada de producción de hortícolas. Desde 2014 que nació esta división de la empresa, ¿habéis notado un crecimiento exponencial hasta la fecha de ahora? Se ha notado un crecimiento importante, sí, porque como te digo, bueno, pues el tema de la pandemia hizo que la gente se quedara en su casa y luego esta cultura de huerto se ha visto promovida también en instituciones, en colegios, en organizaciones, incluso en algunas grandes empresas. Entonces ha sido una conjunción de varios aspectos, pero también pienso que hay mucho por desarrollar y mucho por inculcar en esta cultura. Al final cuando, no sé, cuando hemos estado en otros países viendo cómo se desarrolla este mercado,
pues la cultura está mucho más establecida y el tener un huerto no es algo excepcional o algo raro. El huerto lo tiene casi todo el mundo. ¿Vale? Aprovecho esto último que has dicho, o esto penúltimo que has dicho, para decir que bueno, vosotros también colaboráis con algunos centros, por ejemplo con centros educativos, ¿no? Y para promover precisamente también entre los niños, entre los menores, que cultiven, que vean cómo se cultivan los productos que luego se van a comer, ¿no? Sí. Antes de la pandemia lo hacíamos muchísimo, colaborábamos con colegios que visitaban las instalaciones, les explicábamos un poco el proceso productivo, porque vamos, consideramos que la zona donde vivimos es súper importante que todos los niños sepan de dónde viene la fruta o la verdura que se está comiendo en su casa. Al final muchos de ellos te daban a ti lecciones y te decían, no, si mi papá tiene el invernadero y yo sé que él hace tomate cherry, y hay algunos que lo tienen, pues lo han mamado desde pequeño, pero hay otros muchos que se sorprenden y bueno, y aprenden cosas nuevas. Entonces, antes de la pandemia sí hacíamos visitas a las instalaciones allí en Carchuna, le enseñábamos todo el proceso. Incluso le suministrábamos semillas, turba, para que hicieran trasplantes en el cole y vieran crecer la planta. Ahora con el tema de la pandemia tenemos muy restringidas las visitas, pero bueno, también hacemos algunas colaboraciones, como decía antes, con los huertos que se están instalando en los coles. Y bueno, pues desde aquí animar a cualquier colegio, cualquier institución que quiera promover esta afición, que aquí estamos para lo que necesiten. Con respecto a las variedades que trabajamos, todas las variedades, todos los inputs que utilizamos en esta sección, en esta línea, son los mismos que utilizamos para profesional. Toda la semilla va certificada y la elección de estas semillas se hace previamente, o la elección de la incorporación de nuevas referencias al catálogo se hace en unos ensayos previos que nosotros llevamos a cabo, ¿vale? Durante todo el año se van haciendo ensayos en campo, al aire libre, con una climatología complicada, porque somos conscientes de que el cliente final en su casa no le puede dar las condiciones idóneas, y todo ese ensayo al final se traduce en lo que nosotros mostramos en catálogo, ¿vale? Todas esas variedades han sido probadas previamente por nosotros y todas esas variedades son certificadas, la inmensa mayoría, casas de semillas multinacionales que conocemos todos y que trabajamos a nivel profesional. Eso es una garantía también, sobre todo para el consumidor final de estas plantas, ¿no? Sí, porque al final nosotros somos transparentes y la variedad que estamos utilizando en esa planta en cuestión está en nuestra trazabilidad, y el cliente, el centro de jardinería, en cualquier momento me puede pedir, pues pásame la trazabilidad o pásame cualquier tipo de proceso que haya pasado esa planta, y es exactamente el mismo que el del profesional. ¿Vale? Estamos también promoviendo bastante, ya que es una sección importante para nosotros a nivel de profesional, el tema de los injertos en el aficionado. ¿Vale? Cuando alguien empieza en este tema, en el tema del huerto, y tiene poco manejo, no tiene la suerte de que la planta le vaya muy bien, pues el tema del injerto ayuda bastante. ¿Por qué? Porque lo puedes llevar un poco a condiciones de extrema necesidad de agua o abundancia de agua, o en el caso de la luz solar, y bueno, ayuda un poco. No queremos decir tampoco que es inmortal, pero es un poco más resistente que la planta sin injerto. Entonces, en este mercado estamos promoviendo bastante también el tema del injerto, poco conocido hasta ahora, la verdad. Los clientes incluso de los centros de jardinería pues te preguntan a veces, oye, ¿pero esto cómo se hace? ¿Qué ventajas le puedo ofrecer yo al cliente? Y en eso nos hemos centrado también este año, en explicarle a los centros de jardinería, que son nuestros clientes, qué ventajas le puede aportar y qué ventajas le debe trasladarle a su cliente en lo que este tipo de planta conlleva. En los próximos minutos de este sector primario, el médico de Naturalia, Miguel Martín Almendros, nos va a hablar de un problema, de una dolencia que afecta a muchísimos agricultores y no solamente a los agricultores. Me refiero al lumbago. Vamos a hablar durante los próximos minutos de cómo intentar prevenirlo y de si se tiene, cómo llevarlo de la mejor forma posible. Los lumbagos, vosotros que trabajáis en el campo, sector primario, sabéis muy bien que son muy frecuentes y son muy típicos y se presentan estadísticamente, no ya en nuestra tierra, en un 80% de las personas adultas, tarde o temprano
vais a acabar, vamos a acabar con lumbago, ¿no? Esto supone ya no solo la dolencia, sino los altos costes sociales que nos acarrea un lumbago, tanto si te comporta una baja, no puedes estar en tu trabajo, tienes que meter a una persona, medicación, visitas al médico, visitas al especialista, un alto gasto social, ¿no? Y la mayor parte, si es cierto, lo normal es que se resuelvan de forma espontánea, más temprano que tarde, ¿no? Pero hay algunos lumbagos que duran más de 12 semanas, entonces ya estamos hablando de una cronificación. El 20% de los lumbagos se cronifican. Entonces, la mayoría, ya digo, son distensiones, contracturas, son problemas muy puntuales, muy relacionados con el tema muscular, ¿no? Pero hay un porcentaje que sí que hay una base degenerativa, ¿no? En la zona lumbar, la estructura ósea, pues igual está, igual tenemos una pequeña hernia, igual tenemos una mala posición estructural ya, ¿no? Pero también quiero decir una cosa antes de seguir, ¿no? Que porque siempre que hay un problema lumbar, un dolor en la espalda, en la parte baja de la espalda, pensamos que hay una hernia lumbar, ¿no? Hace ya años, hace 15, 20 años, cuando las resonancias empezaron a utilizarse de forma más masiva, pues cuando se hacían a personas que tenían dolor de la espalda, que bajaba por las piernas, a los cachetes, que querían simular el dolor una hernia lumbar, cuando hacías resonancia te encontrabas que no había una hernia lumbar. Y luego te encontrabas también en resonancias que hacías al azar, personas que nunca han tenido dolores, rayos, que te encuentras una hernia o dos hernias lumbares. Entonces, ¿qué os quiero decir esto? Que no todos los dolores lumbares son porque tienes una hernia, ni todas las hernias lumbares necesariamente tienen que provocar dolores, que hay otros elementos, ¿no?, que provocan el dolor, que provocan el lumbago, ¿no? Las últimas teorías, es lo último de lo último que os traigo, es que, igual es un poquito técnico, que hay unas células en las vértebras que se llaman los osteoclastos, que se encargan de destruir el hueso y también, aparte de generar una osteoporosis, producen un producto que se llama la natrina número uno, ¿no? Entonces, este elemento estimula que crezcan tanto nervios como vasos hacia las zonas que no tienen nervios. Entonces, son zonas de presión y son zonas que producen dolor, son estructuras normalmente denervadas y al meter un nervio en una estructura con mucha presión produce dolor. Estas son las últimas teorías. Pero bueno, vamos a ajustarnos a lo que tenemos, a lo que sabemos. ¿Qué nos puede provocar un problema lumbar? En primer lugar, una falta de fuerza muscular, desequilibrios musculares. La zona lumbar es una estructura bastante compleja. Aquí veis un esqueleto, el hueso de la zona lumbar. Tenemos las vértebras en la zona lumbar, tenemos también la médula espinal que va por dentro, tenemos los nervios que salen de cada uno de los espacios intervertebrales, tenemos también ligamentos que dan estructura y dan forma a la unión de las vértebras, y tenemos también musculatura, una musculatura muy potente a uno y otro lado de la espalda, ¿no?, que van de la zona cervical a la zona lumbar. Eso es lo que llamamos los lomos. Cuando vosotros vais a la carnicería y pedís, quiero lomo de cerdo, ¿no? ¿Qué es? Es esta estructura musculosa muy potente que nos está protegiendo. ¿Qué nos protege? Nos protege la médula. La médula es el canal a través del cual toda la información del sistema nervioso central va a todas las partes periféricas del cuerpo. Entonces, es una estructura muy delicada que hay que proteger muy fuerte. Por eso tenemos los grandes músculos paravertebrales, al lado y lado de las vértebras. Y si en un momento esos músculos se contraen más de la cuenta o no tenemos masa suficiente para aguantar el paso de las fuerzas, de los movimientos, del peso que cogemos con los brazos, pues ya tenemos montado una lumbalgia, ¿no? Son esos desequilibrios musculares son a los que me refiero cuando cada parte de este conjunto de la zona lumbar no trabaja con la movilidad y con la función que le corresponde para evitar el dolor, ¿no? Entonces, ese desequilibrio de la musculatura sobre la zona lumbar puede ser debido a un desequilibrio de la musculatura de las piernas del tren inferior o un desequilibrio de la parte alta de la espalda.
tanto por encima de la zona lumbar como la parte inferior, si esa musculatura no está equilibrada, puede afectar descompensando el equilibrio en la zona lumbar, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo son cadenas musculares, son auténticas cadenas. ¿Eso qué justifica? Que, por ejemplo, un esguince del tobillo nos puede dar un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque ese esguince de tobillo nos hace echar un mal paso que carga los gemelos. Ese mal paso que carga los gemelos acaba cargando la musculatura de la pierna y eso repercute en lumbar y eso se va descompensando la cadena dorsal y eso llega hasta la cabeza, hasta la musculatura del cráneo. Por eso un esguince puede provocar un dolor de cabeza. Esas cadenas musculares, ¿no? Es muy importante tenerlas en cuenta, de ahí la importancia de la reeducación postural global, el estudio en totalidad con respecto a la lumbalgia, que no solo igual es porque tú te has agachado y te ha crujido la espalda. ¿Por qué te ha crujido la espalda? Plantéatelo así. Entonces evitarás que otra vez te cruja la espalda. Si haces un planteamiento más profundo y no te limitas a tocar ese dolor simple y llanamente, ¿no? Luego también, no solo estamos hablando del desequilibrio de la musculatura, hablamos del campo emocional. El campo emocional es muy importante en la musculatura, ¿no? Entonces, sobre todo, la contractura de la zona lumbar se relaciona con emociones negativas. No es lo único y exclusivo, pero influye. De ahí los estudios del doctor John Sarno, que ya desgraciadamente ha fallecido, es un gran maestro de este tema. Había pacientes que él trataba con lumbalgia y no solo se dedicaba a tratar sintomáticamente la lumbalgia, sino que también hablaba de tratamientos con expresión emocional, ¿no? El doctor Sarno tiene unos estudios muy bonitos, voy a sacar a colación uno, en una casuística de dolor musculoesquelético crónico, que tocando el campo emocional de sus pacientes mejoraba en un 30% de los pacientes el dolor muscular. Y de ese tercio llegó a mejorar hasta un 70% el dolor. ¿Qué nos dice esto? Que hay un componente emocional, que no todo es emocional, evidentemente, porque esta es una zona, ahí es multifactorial lo que influye en esta zona, ¿no? El uso de la medicación, que siempre se me pregunta en consulta, mira, estoy tomando esto, estoy tomando lo otro, ¿hasta qué punto? Lo que os he comentado al principio, que el dolor lumbar es un dolor que tiende a resolverse solo siempre que no haya una base degenerativa de fondo, ¿no? Entonces, si tiende a quitarse, a eliminarse solo, más que medicación, igual te interesa hacer algo más físico, algo, por ejemplo, un ejercicio terapéutico, una fisioterapia, unas ventosas, una terapia conductual, unas medidas complementarias, ¿no? Por ejemplo, aquí saco a colación un trabajo publicado en el JAMA Network Open en el 2018, que hablaba, que es una revista de prestigio científico, hablaba de la atención integral, ¿no? De lo que estamos hablando un poquito, atención integral al dolor de espalda. O sea, que tú a ti te ha crujido cuando te has agachado en el invernadero a coger tu caja de tomates. Pero igual eso es la guinda del pastel. ¿Qué ha podido provocar que te cruja? Es importante valorarlo, ¿no? Entonces sí que una vez que has hecho una valoración integral de tu espalda, de tu lumbar, pues igual tenemos que fortalecer, igual tenemos que alinear la postura corporal o simplemente hay problemas de espalda, que sabéis que sabes cómo se soluciona. Nosotros que tenemos posibilidad de hacerlo aquí en la costa, caminando descalzo. ¿A qué me refiero? Como nosotros somos animales, ¿no? Y como animales, nuestros pies están adaptados para caminar descalzos. Pero ¿qué pasa? Que vamos siempre con zapatos. Entonces, ese pie, la función del pie, del pie como ancla, que se agarra al suelo, se pierde y se debilita toda la estructura del pie, todo el arco, la musculatura del tobillo, la musculatura de los dedos. Entonces aquí que tenemos posibilidad, simplemente andando descalzo por la playa, pero de una forma consciente, utilizando los pies, tratando de agarrar el suelo cuando andamos con los dedos de los pies. Estamos fortaleciendo toda la estructura del pie y al fortalecer toda la estructura del pie, insisto, nosotros que podemos, porque tenemos una playa fantástica que podemos dedicar ahí nuestro tiempo para proteger nuestra espalda, mejorando la estructura muscular del pie, vamos a mejorar la estructura muscular de la espalda, vamos a realinear solo con eso y vamos a fortalecer indirectamente la musculatura de la espalda. Luego, otra cosa que no tiene que caer en saco roto es la base de descanso, ¿no? La base de descanso es muy importante. ¿A qué me refiero a la base de descanso? El colchón.
Entonces nosotros tenemos un tercio de nuestra vida, nos lo pegamos tumbados en un colchón. Entonces tiene que ser un colchón de calidad. Antes había colchones de paja y había colchones de farfolla. Pero hoy en día, rayos, ya estamos aplicando una tecnología a los colchones. Ya no estamos hablando de muelle, estamos hablando de colchones de tejidos que se adaptan a nuestro cuerpo. Entonces eso sí que tenemos que mirar. Eso es una muy buena inversión en salud, el ver el colchón. Y ya por último están saliendo colchones de tecnología fotón platino, que son campos electromagnéticos que estabilizan el campo electromagnético de la zona lumbar. Es una pasada, ¿no? En definitiva, que cuando hay una degeneración lumbar o hay un problema lumbar, eso se asocia a dolor lumbar, a lumbalgia, a lumbago, ¿no? A lumbago. Pero tenemos que preguntarnos qué influye en esto, ¿no? ¿Qué ha influido en esto? ¿Para qué? Para pararlo, si es posible, o para estabilizarlo, si no hay ya una alteración estructural degenerativa, ¿no? Entonces, valorar la base de descanso, valorar la descompensación muscular, si hay un problema metabólico, como os he comentado, una osteoporosis, una inervación de zonas denervadas, el campo emocional. O sea, tenemos que hacer un ejercicio de estudio, un estudio integral de toda la zona lumbar, ¿no? Y muy típico, una cosa jocosa, pero que ocurre, que me vienen muchas veces señores con la espalda mal, que me duele la espalda a la consulta, y me dicen, claro, esto es consecuencia del trabajo duro toda la vida. Pero claro, ves que tiene un buche, por Dios, ves que tiene un buche enorme. ¿Y de dónde tira el vientre? El vientre tira de la espalda. Físicamente, el vientre es un montón de kilos, cuando el vientre es prominente, tira de la espalda. Entonces dices, claro, tú has, vale, de acuerdo, has sido encofrado, has trabajado duro toda tu vida, pero tienes otros encofradores que no les duele la espalda o no les ha quedado una patología degenerativa. Vamos a quitar ese peso, esa carga adicional sobre la espalda, el peso. El peso es fundamental. Es fundamental el quitar el panzón que tire físicamente de la estructura osteomuscular de la espalda. Es muy importante. Una cosa, quiero haceros un llamamiento. Tengo dos proyectos muy bonitos, se van a desarrollar a nivel nacional, son dos estudios clínicos sobre la patología osteomuscular. En un ensayo clínico estamos buscando personas que tengan patología artrósica, dolores, patología degenerativa, lumbagos crónicos, artrosis en rodilla, artrosis en codo, que les provoque dolor. Entonces vamos a trabajar con un producto que es en base a colágeno, un producto regenerador, y otro producto que es un analgésico, un antiinflamatorio natural, que son plantas, es fitoterapia, no interfiere con medicación, no da efectos secundarios. Entonces, uno de los proyectos es valorar el uso de colágeno y estas plantas antiinflamatorias y analgésicas a lo largo de 9 meses. Nuestro objetivo es calmar, quitar dolor y recomponer articulación hasta donde podamos, ¿no? Es un estudio. Y luego tenemos otro pequeño estudio, un poquito más modesto, en el cual vamos a valorar una pomada natural en base a aceites esenciales para quitar dolores agudos y crónicos. Oye, que me pego un golpe con el codo, me duele el codo, me cachis la mar. Oye, pues échate esa pomada 15 días y me cuentas. El laboratorio nos da la pomada, el laboratorio nos da los productos en el primer caso y en el segundo la pomada. Entonces nos hace falta personas que quieran, personas voluntarios que estén dispuestos a seguir 9 meses un estudio o 15 días el uso de estas pomadas para ver el resultado terapéutico. Ahí queda abierto, poneros en contacto con Centro Médico Naturalia, poneros en contacto conmigo y a vuestra disposición. Es todo por el momento, en tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre, aquí en Sector Primario, en Telemotril. Recordarles que pueden acceder al contenido íntegro de todos los programas, tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, como también a través de nuestra página web www.telemotril.com. Por cierto, que si eligen la opción de YouTube, les invito a que se suscriban a nuestro canal y que activen la campanita para así recibir las notificaciones sobre todos los vídeos interesantes que subimos a diario. También les invito a que nos sigan en Facebook, Sector Primario Telemotril. En nuestra página van a poder encontrar información actualizada sobre la agricultura, la ganadería y la pesca, además de temas muy interesantes. Como siempre les digo, sean felices, siembren muchísimo optimismo y por favor sigan utilizando la mascarilla como lo hago yo.